Esto es lo que más le duele a quien no te valora. Desvalorizada, no te prestan atención, te dejan en visto o peor aún, te deja plantado o plantada y ni siquiera se disculpa. Pues tranqui, que hoy te revelo 8 consejos muy prácticos que van a ayudarte a que te valoren. Así que atento, atenta. Número 1. El poder de la escasez. Limitar el tiempo que le dedicas a una persona es el primer paso para darle donde más le duele, ya que una persona que no te valora en realidad tiene demasiado de ti, y eso eventualmente hace que te trate como un recurso abundante. La clave aquí es hacer un inventario del tiempo que le estás invirtiendo. Hagamos números, sentémonos, vamos a pensar que al día le dedicas una hora en escribirle, luego lo llamas otras 3 o 4 veces durante el día y de nuevo vas a ir a buscarlo a su trabajo de nuevo. Vuelves a pasar 30 minutos con esa persona. En total, si hacemos números, estás dedicado diariamente a esa relación casi 2 horas. Calculando el tiempo que te la pasas escribiéndole más el tiempo que le dedicas. Si notas, esto a la semana serían más o menos 10 horas. Esto es demasiado tiempo. Para empezar a hacer que tu ausencia se sienta, debes empezar a reducir las horas que le dedicas a esa persona. De 10 horas semanales a solo 5. Ajustar tu tiempo y calcular cuánto de ti le estás dando te puede ayudar a equilibrar la balanza, ya que si te das cuenta, de esas 10 horas semanales que tú dedicas, es tiempo en el que tú buscas, insistes, llamas, escribes. Si reduces esas 10 horas, harás que él aporte las otras 5 horas, aportando, buscándote y tratando de conectar contigo. Número 2. Tengo una vida completa, equilibrada y calculada. Los números tienen el potencial de darte mucha información sobre ti. De poco te sirve tratar de proyectarte los demás si no tienes tus números claros. Hacer un inventario de las cosas que haces durante el día te ayudará a saber si estás equilibrado. Pensemos que durante el día cuentas con 16 horas efectivas, las 8 horas para dormir, por supuesto. De esas 16 horas, al menos empleas 5 horas diarias en comer, es decir, desayuno, almuerzo, cena y alguna merienda. Eso te deja con un sobrante de 11 horas, de los cuales al menos debes dedicar 2 horas para el gimnasio, hacer deporte, practicar algún pasatiempo. De ello te quedarían más o menos 9 horas disponibles, de los cuales deberás emplear 1 hora más en tu aseo personal, quedándote 8 horas, de las cuales debes emplear en tu trabajo. Suponiendo que tienes un empleo de medio tiempo, tendrás al menos 3 horas para ti. No digo 4, porque pueden ser 4 horas laborales, pero moverte y llegar a tu trabajo puede tomarte 1 hora extra. Esas 3 horas extra diarias suman un total de 21 horas semanales. Si estás equilibrada a tu relación, solo le vas a dedicar 7 horas semanales o menos. Pero si a estas 21 horas tú le tomas más de 7 horas, quizás 10 o 12, es muy seguro que estés desequilibrada. Debes buscar un equilibrio entre el tiempo que pasas con una persona y el tiempo que le dedicas a tu trabajo, tus aficiones, a ti mismo. No sé decirte con exactitud cuánto deberías darle a tu pareja, pero personalmente considero que un máximo de 7 horas semanales está muy equilibrado. 3. Siempre mantente aprendiendo algo nuevo, reinventándote. Muchas veces se nos aconseja a no revelar todo sobre nosotros, a ser misteriosos. Así que vamos guardando información sobre nosotros, que termina por levantar sospechas y finalmente lesionar la relación. Al final, la otra persona te ve con menos valor porque asumes que tú le engañas. Por el contrario, si aprendes algo nuevo cada día, si a tu forma de ser agregas cosas nuevas, será muy difícil que la otra persona dé por sentado que ya te conoce. Así debes al menos incluir algo nuevo en tu vida, una nueva afición, la lectura activa, o elementos que te hagan parecer exótica o exótico. Si sigues teniendo el mismo discurso de toda la vida, si sigues hablando de las mismas cosas o haciendo las mismas cosas, nunca darás nada de novedad. Y finalmente la otra persona se va a aburrir de ti y terminará por no valorarte. Lo que hablamos en el punto 2 fue donde abordamos la cuestión de calcular tu tiempo. Si a esas 3 horas diarias que tienes libres, incluyes 1 hora para actividades nuevas, terminarás por incorporar nuevas cosas novedosas en tu personalidad cada semana. Calcular es la mejor manera de saber qué tan equilibrado estás. Calcula, no tengas miedo, así podrás ver si realmente estás aprendiendo algo nuevo o no. Si no lo estás haciendo, pronto te volverás predecible. 4. Permite que la otra persona se esfuerce por estar contigo.
Cuando existe un desequilibrio en la relación, es la otra persona la que se acomoda y no aporta. El aporte no necesariamente tiene que ver con dinero, sino con tiempo. Es decir, ¿a cuántas cosas debe la otra persona renunciar para estar contigo? Si logras notar este punto, te darás cuenta qué tan equilibrado está tu relación. Por ejemplo, la otra persona quizás tenía pactado un partido con sus amigos para el viernes próximo. Sin embargo, decidió ese día pasar contigo en lugar de ir con sus amigos. Esa ya es una inversión, que una vez más se contabiliza o se hace una auditoría para ver qué tantas cosas él o ella deja de hacer por ti, ya que eso se traduce en una inversión constante por ti, por mantener vivo la relación, si no renuncia a nada y eres tú quien debe renunciar a todo, sus aficiones, sus metas, su trabajo o estudios, sin que la otra persona haga lo mismo, entonces ahí lo tienes. Tienes una relación en desequilibrio. ¿El resultado? Pues nada, que no te van a valorar. Así empieza a dejar que la otra persona de verdad aporte, le eche ganas, si no lo hace. Al final, vas a quedar en deuda contigo mismo. Te vas a dar cuenta que llevas 10 años con la misma rutina donde la otra persona da nada, y tú lo das todo. 5. Debes ponerte de primero en todo. Y ojo, no quiere decir que no tengas como prioridad a tu pareja, a otras personas, a tus hermanos, amigos, colegas de trabajo o cualquier persona relevante. De hecho, esto tiene que ver mucho con la organización rígida en la que construyes tu vida. Si te consideras una prioridad, vas a tener presente que tú también importas. Así que cuando hagas tus planes, los harás pidiendo a los demás que respeten ese tiempo. Si te fuiste con tus amigos a ver un partido o con tus amigos a una fiesta, pues deben saber los demás que en ese tiempo no estás para nadie, solo para ti. Si ellos respetan ese espacio, que es solo tuyo, entonces vas por buen camino. Pero si siempre tienes que renunciar a ti misma por complacer a otros, al final, el favor, lo convertirán en derecho, y la sumisa obediencia en deber. ¿Te suena? ¿Es tu deber estar aquí en la casa y no allá afuera perdiendo el tiempo? ¿Te das cuenta? ¿Se convierte la obediencia en deber? Y finalmente, los favores en derechos. Ellos reclaman que es su derecho, que tú les hagas favores, con lo cual terminas agotada. Pasa incluso con las personas que cometen este error en la tercera edad. Se van a vivir con sus hijos y terminan siendo la niñera de sus nietos y la sirvienta de sus hijos. Así que cuidado, debes procurar tu propio bienestar y nunca, en favor de otros, deteriorar tu propia salud. La renuncia del yo por los demás ya es el primer síntoma de que no te están valorando. Si lo hicieran, procurarían equilibrar la balanza para que tú también vivas plena. Número 6. Recuerda, tu vida gira en torno a ti y no en torno a nadie. Debes reclamar y recordar tu protagonismo en la vida. Mucha gente se olvida que esta historia es su historia y la vive como un personaje secundario de la historia de alguien más. ¿Por qué la gente lo acepta? Porque ingenuamente espera que alguien llegue y le diga: vaya, cuánto has sufrido, cuánto sufrimiento has pasado, no llores más. Ahora te toca que te quieran, ven aquí que te vamos a consolar. ¿Pero pasa eso? No, ni de pelos ocurre. Tú puedes asentar tu vida en una persona, en una causa, en tu familia, así ocurre, incluso en la sociedad, porque puedes dar mucho a la gente. Pero cuanto más das, más insensible se vuelve la gente a tus esfuerzos. Si pasas por una calle limpia, a veces solo asumes que la gente ahí es muy higiénica, pero no notas el enorme esfuerzo que hacen los recolectores de basura para mantener esa calle. Hasta que un día hay huelga y descubres que esa calle no estaba habitada por gente aséptica, sino que la limpieza se debía a las personas que hacían la limpieza. Esto mismo ocurrió con un hijo malagradecido que un día se fue a vivir solo, más bien lo sacaron de la casa, y al día siguiente se levantó aterrado porque el fregadero no funcionaba, ni la refrigeradora, menos el comedor. Parece que todo estaba descompuesto, así que, muy nervioso, muy asustado, llamó al plomero de inmediato y le dijo que su fregadero estaba descompuesto. El plomero llegó como siempre, hizo la inspección y luego le dijo al muchacho: pues su fregadero está bien, no tiene ningún inconveniente. A lo que el chico dijo: no, el fregadero no funciona. Yo en mi casa, de mi mamá, de mis papás, dejaba los platos sucios aquí, y cuando regresaba por la tarde ya estaban limpios. Y lo mismo con la refrigeradora. En casa de mis padres siempre estaba lleno, pero el que tengo no funciona.
siempre está vacío. Este muchacho era insensible ante los esfuerzos de los demás, de sus padres, de su hermana, de hecho, que le limpiaba las cosas, y solo asumía que las cosas aparecían por arte de magia. Y no es cuando la gente se marcha y se aleja y se valora a sí mismo cuando se siente el peso de la ausencia. Número 7. No siempre tomes la iniciativa. Se nos ha inculcado que debemos tener la iniciativa casi que en todo, llamar primero, preguntar, solicitar, tocar la puerta y os abrirá, buscad y hallaréis. Es el discurso con el que hemos vivido, pero ¿quién toca nuestra puerta? ¿Quién viene y nos busca para hallarnos? Ahí hay una interesante pregunta que de pronto sí que tendríamos que plantearnos mucho. ¿Qué va? Que a veces eres tú quien solo busca, pero no eres quien a quien busca. ¿Qué de bueno puede tener que a la gente le tengas que rogar porque esté, porque aparezca? En todo caso, si no quieren, mejor que se queden descansando en casa, viendo Netflix o qué sé yo. No debes empezar siempre, no debes tomar la iniciativa siempre. Es momento que te des cuenta que tú también mereces que te busquen y que te hallen. Que no siempre tienes que ser tú quien esté dando de su energía o de su tiempo. Número 8. O te valoran o desaparecen. Solo hay de dos sabores. O se quedan bien o mejor que se marchen. No hay otra cosa mejor que llegar a este punto de dicotomía. Y parece que cuando les dices, ok, te quedas como Dios manda o mejor te me vas, es cuando se lo piensan y ya les duele porque de pronto ya no estás para ellos. Y esto literalmente les duele, les parece chocante. ¿Te atreverías a decirle esto a una persona que no te valora? Decirle, ¿te quedas como Dios manda o mejor que te me vas? Pues sí, ¿puedes? Si aún no puedes, te propongo practicar en el cuadro de comentarios de este video. Ahora, practica y escribe en este cuadro de comentarios la frase, ¿te quedas como Dios manda o mejor te me vas? Ya que eso será lo que pasará, o se quedan para bien o mejor se marchan. En ambos casos tú ganas, porque si se quedan lo harán haciendo las cosas bien, dejando de herirte, dejando de ofenderte y por el contrario, se quedarán para contribuir a tu felicidad. O de lo contrario van a ser el dolor de cabeza de alguien más, siempre y cuando ese alguien más no seas tú. ¿Te atreves? Si te atreviste a poner la frase que te sugerí en los comentarios, entonces suscríbete. Te reto a que lo hagas.